os podéis dar un pasín más hacia atrás, porque como nos podemos resbalar y podemos caernos y daros de casualidad, y no queremos, ¿vale? Pero seguir bailando que lo hacéis muy bien. Yeah.
¡Hola, churruscos! ¡Buena noche, churruscos! ¡Tanta luz! Recordemos una vez más que la salida de la carrera de 8 kilómetros será 10 minutos después de la salida de la mancha. Efectivamente, en la zona superior. La salida de la carrera de 8 kilómetros será de la zona superior. Por donde veis, es la arcenita de organización. La salida de la marcha será desde aquí abajo. Nos vamos ubicando cada uno en la zona que nos corresponde en función de Vale, lo primero, igual que hemos dicho en la parte de abajo con la marcha, que seguro que no habéis podido escuchar, os queríamos dar las gracias a todos por haber aportado vuestra inscripción a esta fabulosa causa. Hemos estado comentando de abajo un poquitín porque se nos ocurrió todo este gran evento y bueno, pues como hemos venido diciendo en la radio, ha habido varios casos en nuestro centro que han tenido dos alumnos una etapa bastante dura en su vida, que por suerte hoy en día pueden decir que se están recuperando y muy bien. Y bueno, creímos oportuno realizar algún tipo de prueba en nombre de ellos, ¿vale? Así que han sido nuestra gran inspiración en esta prueba y muchísimas gracias por de nuevo. Tenemos que esperar 3 minutos o 4 porque ha dado salida la marcha y todavía están saliendo por la cuesta, que es por donde luego vais a subir vosotros. Ahora os explica Manu y por eso tenemos que esperar 3-4 minutos, ¿vale? Para no cruzarnos. Solo nos metemos por el prado cuando la cinta nos lleve a ella. No atajamos en las curvas, vamos por la acera. Yo creo que nada más. Despacito. Hola, mamá. Pero no es de correr, es un Daniel. 3 vueltas. Allá abajo, pues. La meta está abajo, al lado del arco. Pero hacia este lado, a la derecha del arco. La promesa de la selección. Para la televisión española, me cago en el copo.